Los trabajadores de la sección 88 protestaron en las instalaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Durango por la falta del cumplimiento en el pago del Fondo de Ahorro PECAC. Estamos en son de protesta los trabajadores porque tuvimos el compromiso hace unos días y firmamos un convenio con el Secretario de Salud en cuestión del Fondo de Ahorro Estatal y se quedó de pagar el día de hoy, se quedó de dispersar a las diferentes jurisdicciones, cuestión que no ha ocurrido. Entonces, nos dimos a la tarea de parar las unidades en la cuestión administrativa hasta que no tengamos una respuesta positiva a nuestro reclamo. ¿Cuántos trabajadores son? Fíjate, en primer lugar, el Fondo del Ahorro Estatal es algo a que tienen derecho los trabajadores, pues se lleva a través de determinado tiempo, ¿verdad? Para ellos van guardando su dinero por parte de cuotas y todo, y entonces, estamos en espera, se quedó que se pagaba el día de hoy. A las 6 de la mañana podría ser la primera dispersión, pero no se dio. Estamos hablando de aproximadamente 2.440 trabajadores, que van a recibir aproximadamente 16.860 pesos. Por otra parte, el secretario de Gobierno, Jorge Mojica Vargas, llegó a las instalaciones de la Secretaría de Salud para dialogar con el dirigente sindical de la sección 88 y establecer acuerdos para pagar a las 10 de la mañana del día de hoy. Pues miren, yo ahorita vengo precisamente de la Secretaría de Finanzas, por instrucciones del señor gobernador, a ver qué había pasado con ese pago, sí. Que efectivamente ahí había un compromiso, existe, de que hoy empiece a derivarse ese pago. Sin embargo, vengo a comprometerse, sí. De que a partir de aproximadamente las 10 de la mañana empezará a reflejarse ese pago en las cuentas personales de los trabajadores. Hubo aquí una circunstancia de entendimiento porque nos comentan que el compromiso era que a partir de hoy se empezaba a pagar. Sí. Por otro lado, el líder del sindicato, el doctor Ortega, me dijo que no, que ellos decían que hoy empezaban ya a aparecer los pagos. Pero bueno, lo más importante es que ya está en vías de solución este problema y que espero que en el transcurso de la mañana quede totalmente solventado.